Okay, so decidí quitar estas de aquí, estas de onions, porque detrás hay unos onions. Entonces voy a quitar estos y los voy a poner en otro lugar, ¿ok? Acompáñenme a hacer este trabajo. Ok. Vamos a sacar eso. Hazte para allá, papá. Hazte para allá. No quiero que se espine porque hay unos cactus ahí. Ay, está frío ahora. Ok, so voy a sacar estos porque están tapando demasiado y aquí detrás hay unos onions que también quiero que resalten, así que vamos a ver si puedo jalar esto porque están bien enraizados ya. Híjole. Estas sí se agarraron re bien. Okay. Okay. Aquí está esta. La primera. Y la vamos a poner acá. A ver si no la tapo ahí. Perdón. Okay. Miren, aquí está este tronco feo. Okay. Más basura. Ayer estuvo lloviendo un poco. Bueno, estos días ha estado lloviendo un poquito. Y me han preguntado que cómo le hago para que no se pudran. La verdad no estoy haciendo nada este año. Como todos saben, me la he pasado muy... me la había pasado muy enferma. No había podido salir a hacer muchas cosas en mi jardín, pero ahora que ya ando mejor, que ya Dios me sanó de la fibromialgia, ando trabajando un poco más. Puedo salir y todo. Entonces, pues, no las he cubierto este año, ni las voy a cubrir. No tengo el tiempo para hacerlo. Necesito a mi esposo que me ayude y pues él no puede. Así que este año nos va a tocar dejarlas así. Aunque he escuchado mucho de que cuando están plantadas en el suelo, no se pudren tan fácil ni se dañan tan fácil. Así que pues nos vamos a hacer la prueba este año y vamos a ver qué pasa. Primero Dios, que no se me mueran, ¿verdad? Claro que las más delicadas pues las tengo en bajo techo y tengo un poco más de cuidado con ellas, pero estas que están aquí en el suelo pues no. Estos son grandotes, estos ramotes. Ok. Vamos a quitar todo esto. Hay bastante basura porque no se ha limpiado aquí. Y este también lo vamos a volver a hacer. Bueno, por lo mientras. A ver, ahí. Sacar toda la basura primero. Quiero sacar toda esta basura. Aquí debajo habían plantas que yo creo que murieron porque ya no se ven. Pero todo lo más que se pueda de basura. A ver si no les tapo mucho. Pero es difícil poner el teléfono en algún lado donde no les vaya a tapar cuando ando trabajando aquí. Entonces, pero mira, este es el onion que les digo que estaba tapando el otro. Cuando puse las otras, los onions que estaban aquí,
Estaban, eran cortes y estaban bien pequeñitos. Entonces, pues no, no tapaban, se miraba muy bonito, pero ya como ya crecieron bastante, empezaron a invadir aquí y ya no se miraba nada. Entonces, aunque se miran muy bonitos, sí, pero también hay que darle espacio a nuestras otras plantas, ¿verdad? En luz y todo. Entonces, como estas no reciben tanto porque los tapa el otro. Entonces, estos son los que hicimos. Miren, no les ha pasado nada aunque llovió. Y ahora que destapé aquí, creo que los voy a mover para allá atrás. Como los tenía. Miren, así eran chiquitos los que había puesto, como este. Eran así chicos, pero crecieron bastante. Ok, entonces vamos a mover sustrato acá arriba. Y vamos a ir plantando estas. Estas son las que hicimos. Pues vamos a volverlas a colocar así nomás. Bueno, esta mejor aquí. Se me va a caer. Okay. Y así les pega más lucecita porque no estaban agarrando luz. Mi hija me prestó su micrófono porque el señor de la música, el vecino que tiene la música a todo volumen, pues no, no deja grabar. A ver si se oye bonito con el micrófono. Me quiero comprar uno de estos para grabar. Poner este aquí. So, ahora vamos a meterlas aquí y rellenando. Ay, para esto sí me voy a quitar los guantes porque no puedo. La verdad, con esto no puedo. Ok, vamos a poner. Nomás vamos a ir rellenando espacios aquí. Ahorita les enseño porque no sé si se vea. Tengo esta, pero creo que esta no la voy a poner ahí. Creo que esta la voy a poner aquí atrás. Ok, ahora sí me voy a poner el guante de regreso porque. Y así quedó esa parte. Ok. Ok, so no quedé conforme con esa área. Entonces, ahí vamos a hacer un cambio. Voy a agregar algunas de las que quité. Ahorita de las que estaban aquí y las voy a poner ahí atrás. Entonces vamos a hacer ese cambio. Ok, chicos, chicas, vamos a ver si aquí no nos tapa. A ver si podemos trabajar aquí, que es difícil poner este tripod aquí sin taparles. So
Okay, so, ay, qué hermosas están estas, bellas, preciosas. Okay, so, vamos a remover lo que pusimos aquí, okay, porque vamos a hacer cambio. Y tenemos que quitar todo esto de aquí. Mis arbolitos. Okay, vamos a poner todo esto acá. Ok, eso se va a quedar así. Entonces, vamos a hacer campo aquí. Y vamos a poner esta belleza que es grande. Ahorita se las muestro. Nomás les limpio aquí las hojas viejas. Miren, esta. No sé si la vayan a poder ver toda por la cámara porque está bastante grande, pero esta la vamos a colocar aquí. Ay, está súper pesadita. Aquí la vamos a poner en este espacio y vamos a ver si se queda también. Está bien grande. Sí se quedó. Entonces esta vamos a ponerla más para allá, así mero. Ok, entonces, ahora sí, vamos a rellenarle aquí alrededor de nuevo. Esto los voy a dejar así. Los arbolitos, mis arbolitos, estos los voy a dejar aquí porque me gusta cuando crecen y están, se ponen altos y luego ya los puedo yo propagar. Propago más de ahí. Okay. Entonces vamos a poner este acá. Ok, entonces estos calanchos también los vamos a meter aquí. Y al principio pues no se mira muy bonito y todo, pero conforme vayan creciendo pues ya saben que se van a ir poniendo bonitos. Agarran su lugar y se empiezan a extender. Y se ponen hermosos. Así que si ahorita se miran medio raros, it's ok, no se preocupen. Ok, así. Y vamos a echar esto para afuera, esta basura. Ok, entonces acá tenemos otros que vamos a meter también aquí estos calanchos. No me gustan agachados, así que okay. Aquí necesito más sustrato, voy a tener que agarrar más, a ver de dónde, porque no tengo también. Vamos a hacer este hueco aquí. Ay, necesito más. No traje mi palita. Okay, ahí está. Estamos.
Okay, so vamos a estar removiendo este eoneo también porque está demasiado grande y necesito espacio para que todas agarren espacio pues para crecer. Entonces vamos a estar removiendo ese. A ver si puedo sacarlo sin molestarles la cámara. Stay there, Charlie. No te vengas para acá. Este Charlie que quiere andar aquí metido también. Dios mío, ¿por dónde lo agarro sin maltratarlo? Está medio complicado, pero vamos a ver. Ay, ya está súper, súper metido ahí. Quería romperle, pero como no lo puedo jalar todo, voy a tener que quitarle. Está bien enraizado, aunque fue corte, pero y pues hay un montón de basura de los Ionians, tiran bastante hoja, entonces vamos a quitar aquí todo esto. Ando aquí que no quiero pisar nada de mis plantas, con mucho cuidado no pisarlas. Okay, so encontré otro ionium. Y corté una, mira, corté uno, so vamos a ponerlo ahí. Y otra vez, me voy a venir para acá. Y vamos a poner este ahí. Ahí está. Estos los vamos a cortar. Vamos a ponerlos en otro lado. Se ve mejor porque no está tan amontonada las plantas. Ahí. Así quedó, miren. Así quedó ese espacio de aquí. Y así tienen más espacio estas para seguir creciendo. Aquí hace falta más limpieza, pero no lo podía ver del otro lado. Entonces vamos a ir a seguirle a otro lado, a otro espacio, pero déjenme pongo de este lado para ver si pueden ver de otro ángulo cómo se ve. Miren, se ve ya más libre. Así.
esa va a ir creciendo también, va a alcanzar las demás. Pero se queda un poco más chaparrita. Y pues así vamos. Ok, esto es todo por el video de hoy. Miren, así quedó esa área. Me gustó más que como había quedado. Esa área que limpiamos ahí, se ve mucho mejor, la verdad. Le puse esa muñequita ahí. Y pues esa área, miren que está ahí. Todo eso que limpiamos se mira mucho mejor. Y también pensé que la cámara estaba prendida, pero no. Pero limpié esta área de aquí porque estaba todo bien lleno, topaba con eso de ahí. Y encontré que estaban, miren, podrido. Pero este no es de agua, como pueden ver, porque casi no riego. Esto fue de plaga, miren. Todo el tronco estaba comido. No está aguado, es duro, so es una plaga. Eso es lo que hice. Y pues quería terminar este arbolito. También quiero sacar mucho de ahí porque, miren, tengo varias plantas ahí que ha tapado. Pero la verdad es que ya ando con mi espalda que ya no la aguanto. Entonces eso lo vamos a hacer para otro día ya que tenemos más que hacer por acá. Quiero hacer esta área de aquí. Quiero sacar algunas de aquí. Que se vea más despejado. Esa quiero que esté más derechita. Ya se hizo para un lado. Y creo que es por el peso de los aeoniums que están ahí. Entonces vamos a estar trabajando en eso. Esa pálida la quería cambiar. Pero no estoy segura todavía. Vamos a esperar en eso. Algunos de estos aeoniums los quiero recortar para darle abajo. Tiene muchos babies. Entonces quiero darle oportunidad a los bebés que empiecen a crecer. Y que les dé luz también a ese igual lo mismo. Entonces, pues sí, hay bastante trabajito que hacer aquí. Y pues sí, esa es la área que queremos hacer próximamente. Y esa, ¿ok? Bueno, que Dios me los bendiga. Esto fue todo por el video de hoy. Espero y se hayan divertido un poquito conmigo o a lo menos relajado conmigo haciendo esto. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Adiós.